Meditaciones puritanas. ¿Cómo obedecer más a Dios? Por Richard Baxter. Primera de Pedro 1, 14 y 15. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Dios es tu Rey soberano, y es la felicidad obedecerle y agradarle. Esfuérzate, por tanto, por llevar tu alma a una absoluta sujeción a Él, por hacer que tu deleite sea obedecer su voluntad de manera sincera y exacta. ¿Qué significa tener una sumisión absoluta a Dios? Que esta sumisión está profundamente enraizada y es fija y natural para nosotros, que es el hábito de nuestro curso de vida diario. Cuando constantemente mantiene el alma en atención sobre la voluntad de Dios, cuando busca la obediencia a todos sus mandamientos y es resuelta, poderosa y victoriosa contra las tentaciones a la desobediencia. Cuando es voluntario y deleitoso obedecerle con todo nuestro poder. Esta plena sujeción y obediencia es difícil, pero no deberíamos dudar en hacer todo esfuerzo por conseguirla. ¿Cómo? Primero, considerando el gobierno de Dios. ¿No debe acaso gobernar a las criaturas que ha creado? ¿No debe gobernar Cristo sobre las almas que ha obtenido? ¿No debería el Espíritu Santo gobernar las almas que ha regenerado? Segundo, es perfectamente adecuado que te gobierne Dios. Se interesa por tu bien. Es tu más querido amigo y padre, y nos ama mejor de lo que nos podemos amar nosotros a nosotros mismos. Tercero, considera cuán incapaz y poco adecuado eres para gobernarte a ti mismo. Somos ciegos, ignorantes, y debido a nuestra voluntad corrompida y pasiones, no somos imparciales. Cuarto, considera las recompensas que están preparadas por la obediencia y el castigo que hay por la desobediencia. Dios está lejos de ser indiferente a si obedeces o no sus leyes. Quinto, considera las alegrías de una plena obediencia. Todo estará tranquilo dentro de nosotros. Nuestro alimento será agradable. Nuestro sueño será dulce. Nuestra labor fácil. Y nuestra vida un deleite. Pertenecemos a Dios y nuestra conciencia nos habla paz y consuelo. Sexto, considera tu eterno galardón. Bien, buen siervo y fiel, Dios va a gobernar, ya sea que le obedezcas o no, consciente en ser obediente, o te disciplinará sin pedir tu consentimiento. Traducido de un texto por Richard Baxter. Que el Señor les bendiga.